Hola chicas, buenos días. Bienvenidas a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un elefante amigurumi. Para eso yo voy a ocupar estos hilos 100% algodón. Y voy a ocupar el hilo rosita, gris y ojitos de seguridad, un marcador, por supuesto mi crochet de 3.25, tijeras y relleno. Bueno chicas, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar con el hilo gris. Como siempre, vamos a hacer un aro mágico. Con 6 puntos. Sería 1, 2, 3. Bueno, aquí ya tengo mis 6 puntos. Jalo mi hebra y aquí en el primer punto hacemos nuestro punto, que es el que vamos a empezar a marcar, porque acuérdense que los amigurumis se hacen en espiral. Para la vuelta número 2 vamos a estar haciendo aumentos en todos los puntos. Entonces, en la primera vuelta fueron 6, en esta vuelta tenemos que tener 12 puntos de esta manera. Así es, obtener 12 puntos, 2 puntos en cada punto. Bueno, aquí ya llegué a mi marcador. En la vuelta número 3 hacemos en mi punto que estoy marcando. En esta vuelta número 3 vamos a hacer un punto, que ya tengo mi punto, y un aumento por toda la vuelta. Punto y aumento. Aquí toca el punto. Y ahora toca el aumento. De esta forma. Así nos vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Al final de la vuelta tienen que tener 18 puntos. Miren, para la vuelta número 4. Volvemos a quitar nuestro marcador y hacemos nuestro punto. Y lo marcamos. En esta vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos. Ya llevamos 1, 2 puntos. Y en el que sigue es nuestro aumento. Uno, dos puntos y aumento. Así vamos a dar por toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que quedar 24 puntos. Bueno, aquí ya llegamos. En la vuelta número 5. Hacemos nuestro punto que va marcado. Y vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Llevamos 2, 3 puntos. Y en el que sigue el aumento. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. 3 puntos y un aumento.
Al final de esta vuelta les tienen que quedar 30 puntos. Vean, para la vuelta número 6 vamos a hacer nuestro punto que va marcado. Aquí, para que no nos queden estos picos, si ven como aquí donde van los aumentos, como va quedando como picos y el círculo no se ve muy redondo. Acuérdense que como aquí ya es la número 4, que serían 4 puntos un aumento, entonces vamos a poner primero 2 puntos y nuestro aumento, para que no nos queden todos los aumentos en el mismo lugar. Como es número par, que son 4 puntos, lo dividimos en 2 y entonces ponemos 2 puntos un aumento. Entonces ahora sí nos tocarían 4 puntos, 2, 3, 4 y el aumento. Así. Así checan, mira, acá tengo el aumento de la vuelta anterior y no me queda en el mismo lugar. Porque si me quedara en el mismo lugar es donde se van formando estas esquinitas, donde voy poniendo los aumentos. Y no queremos eso, para que se nos vea un círculo perfecto. Entonces hay que hacerlo así para que no nos queden los aumentos en el mismo espacio. Entonces en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos un aumento por toda la vuelta. Acuérdense que empezamos con 2, entonces acá nos tienen que sobrar los 2 puntos para que con estos 2 se hacen los 4. Y así lo vamos a hacer por esta vuelta. Al final de la vuelta les tienen que quedar 36 puntos. Miren, aquí ya llegué a mi marcador. Bueno, en esta vuelta 2, 4, 6, en esta vuelta número 7 tocarían 5 puntos y un aumento. Pero como no es número par, pues entonces vamos a poner los 5 puntos desde un principio. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tocaría el aumento. De esta forma. Así vamos a trabajar por toda la vuelta. 5 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que quedar 42 puntos. ¿Sí ven cómo nos va quedando? 2, 4, 6, 7. En la vuelta número 8. Hacemos mi punto y lo marco. Aquí tocarían 6 puntos un aumento, entonces primero vamos a poner 3 puntos y el aumento. Ahora sí, de aquí vamos a poner los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y mi aumento. De esta forma vamos a ir trabajando 6 puntos un aumento por toda la vuelta. Acuérdense, acá nos tienen que quedar 3 puntos. Al final de la vuelta les tienen que quedar 48 puntos. Miren, aquí hemos llegado. Aquí, para hacer la vuelta 9, hago mi punto. En esta vuelta tocarían 7 puntos, que eso los hago así corridos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 puntos y tocaría el aumento. Mi aumento.
Así vamos a ir trabajando 7 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final de la vuelta les tienen que quedar 54 puntos. Vean, aquí ya llegamos. En la vuelta número 10, quito mi marcador y hago mi punto que va marcado. En esta vuelta nos tocan 8 puntos, pero acuérdense que los puntos, los número par lo partimos a la mitad, entonces vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, ¿cuántos llevamos? Ah, sí, pero con el que ya habíamos hecho, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí hacemos el aumento. Después, ahora sí nos tocarían los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí nos tocaría nuestro aumento. Así lo vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. 8 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que quedar 60 puntos. Y si ven que si mi círculo está viendo así redondo, no con picos. Bueno, así vamos a trabajar esta vuelta. Bueno, aquí ya llegué. Aquí en la vuelta número 11 seguimos aumentando. En esta vuelta van a ser 9 puntos y un aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora sí toca el aumento. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Al final de la vuelta nos tienen que quedar 66 puntos. Bueno, aquí ya lleguemos. En la vuelta número 12 vamos a hacer, tocan 10 puntos y un aumento, pero es número par, entonces vamos a hacer primero 5 puntos, van 2, 3, 4 y 5. Ahora sí toca el aumento. Después vamos ahora sí a poner los 10 puntos, 1, 2, 3, ahí ya se me enredó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, aquí toca el aumento. En esta vuelta vamos a seguir trabajando 10 puntos, un aumento. Aquí nos tienen que sobrar 5 puntos. Al final de la vuelta les van a tener que quedar 72 puntos. Bueno, miren, aquí ya terminé. Vuelta número 13. En esta vuelta van a ser 23 puntos. Dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. Así van a ir hasta completar los 23. Ya que tienen los 23 puntos, entonces ahora sí ponen aquí aumento. Y así van a hacer por toda esta vuelta. 23 puntos y un aumento. Miren, así ya quedó esta vuelta. De 23 puntos, un aumento. 23 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 74 puntos. Entonces en la vuelta número 14 hacemos el punto que estamos marcando, y en esta vuelta será la última vuelta de aumentos. En esta vuelta van a ser 24 puntos y un aumento, como en la vuelta anterior. Pero en esta vuelta van a ser 24 puntos y un aumento. Bueno, miren, aquí ya tengo. Esto sería ya todos los aumentos. Aquí me equivoqué, ya ve que les dije que era 20, en la vuelta 13 eran 23 puntos y un aumento. Y les dije que al final de la vuelta les tenía que quedar 72 puntos, pero no, son 76 puntos los que les quedan en la vuelta número 13. Y en la vuelta número 14 son 24 puntos y un aumento. Y les tuvieron que quedar a todo alrededor 78 puntos. Bueno, vamos a seguir. Ya aquí ya no vamos a hacer aumentos. Aquí ya vamos a hacer punto por punto. Desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 25. Que serían en total 11 filas que vamos a estar trabajando punto por punto de los 78 puntos que tenemos. Así vamos a estar trabajando por punto por 11 vueltas hasta llegar a la vuelta número 25. Bueno, miren, aquí yo ya tengo hasta la vuelta número 25, que fueron 11 vueltas de punto sobre punto, los 78 puntos que tenemos. Ahora nos tocan hacer disminuciones. Hacemos nuestro primer punto, el que estamos marcando. De ahí vamos a hacer, acuérdense que terminamos en 24 puntos un aumento, entonces ahora vamos a hacer 24 puntos y una disminución. Esta sería la vuelta número 26. Miren, aquí ya tengo los 24 puntos, entonces ahora sí hacemos disminución. Acuérdense que agarramos las puras hebritas de adelante, no todo el punto, para hacer la disminución invisible. De esta manera hacemos la disminución, nos queda nuestra disminución. Así vamos a repetir por toda la vuelta otros 24 puntos, una disminución. Bueno, miren, aquí ya llegué. Para la vuelta número 27, nos tocan hacer ahora 23 puntos y una disminución. Vamos a ir llevando la misma secuencia como hicimos
para ir haciendo el aumento. La cabeza ahora lo vamos a ir haciendo, pero en disminuciones. Aquí ya tengo los 23 puntos. Ahora sí nos toca la disminución. Así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. 23 puntos y una disminución. Bueno, vean, aquí ya terminé. En esta vuelta les tienen que haber quedado 72 puntos. Ahora sí ya vamos a seguir la secuencia. Entonces, acuérdense que llegamos hasta la número 10 puntos, un aumento. Entonces ahora nos tocan 10 puntos y una disminución. Pero vamos a seguir la secuencia de si es número par, lo partimos a la mitad para que nos quede nuestra cabeza bien redonda. Entonces, como tocan 10 puntos, una disminución, entonces vamos a hacer primero 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí hacemos nuestra disminución. De esta forma. Ahora sí, de aquí vamos a hacer 10 puntos y una disminución. Así vamos a ir trabajando 10 puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta nos tienen que quedar 66 puntos. Bueno, aquí ya llegué a mi final de la vuelta. Vuelta número 29. Nos tocan 9 puntos y una disminución. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Aquí me toca mi disminución. De esta manera. De esta manera vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Al final de la vuelta les tienen que quedar 60 puntos. Bueno, aquí ya llegué. En la vuelta número 30 nos tocan 8 puntos, una disminución, pero es número par, entonces vamos a hacer 4 puntos ...3... ...4, y ahora sí nos toca la disminución. De esta manera. Entonces ahora sí vamos a hacer 8 puntos. ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... 8 puntos y disminución. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. 8 puntos, una disminución. Al final de la vuelta les tienen que quedar 54 puntos. Bueno, aquí ya llegamos. Vuelta número 31. Nos tocan 7 puntos, una disminución, llevamos un punto, 2,
dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora sé que toca la disminución. De esta manera vamos a ir haciendo por toda la vuelta y al final de mi vuelta me tienen que quedar 48 puntos. Aquí en la vuelta número 32 nos tocan 6 puntos. Entonces vamos a poner 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y mi disminución. Ahora de aquí, ahora sí vamos a hacer los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora sí vamos a hacer la disminución. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta, 6 puntos, una disminución y nos van a quedar 3 puntos. Al final de la vuelta aquí tienen que tener 42 puntos. Bueno, aquí ya llegamos a esta vuelta número 33. Nos corresponden 5 puntos y una disminución. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos toca la disminución. De esta manera vamos a ir trabajando por toda la vuelta y al final de la vuelta nos tienen que quedar 36 puntos. Bueno, aquí vuelta número 34 y la última vuelta. Vamos a hacer, nos tocan 4 puntos, una disminución. Entonces nos tocarían 2 puntos y después la disminución. Y ahora sí, de aquí en adelante 4 puntos. Ahora nos toca la disminución. De esta manera vamos a trabajar por toda la vuelta. 4 puntos, una disminución. Al final de la vuelta tienen que tener 30 puntos. Bueno, miren, aquí ya terminamos. Esta ya sería nuestra última vuelta. Vamos a dejar una hebra larguita para coser a nuestro cuerpo. Aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y sacamos nuestra hilo y ajustamos bien. De esta manera hemos terminado la cabecita de nuestro elefantito, pero yo la voy a hacer para un ladito
Ya cuando vayamos a armar todo el elefantito, pues la voy a rellenar y le voy a poner los ojitos y todo. Bueno, espero les haya gustado este video. Las espero en el siguiente video para hacer el cuerpecito de este hermoso elefantito. Bye, que tengan bonito día.